Bonjour Lucia, bienvenue. Bonjour Camila, Bonjour. bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour Siyan, bienvenue. Bonjour Fernando, bonjour Alberto, bienvenue à la classe. Ok, on va voir. Isabella, tu es là. Ok. Bien. Bienvenidos chicos a la clase de francés. Vamos a ver, vamos a esperar a que alguien más se conecte. Pero mientras tanto, je vais passer la lista de asistencia. ¿De acuerdo? Voilà. ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí Hola. está. Bonjour, bonjour. Vamos a ver. Aquí está la lista. Ok. Bien, voy a comenzar. ¿De acuerdo? Joshua, no, il n'est pas là. Okay, Joshua n'est pas là. Lucía. Person. Ah, aquí viene Joshua, le voy a cambiar a presón. Okay. Bonjour, mister. Bonjour, bonjour, Ana. Santiago Hernández, ça va bien, merci, Ana, ça va bien. Et toi, comment ça va? Bon. Ah, super, super. Bonjour. Bonjour. Bon, mister. Bon, Ok. Hermes, Nepalá. Isabela Barahona. Present. Mister. Bonjour. Oui. Voy a tener la cámara para poder trabajar en lo de francés. D'accord, ok. Aquí viene Hermes, así que le voy a poner present. Alberto. Oui. Santiago Chávez. No, Nepalá. Gabriela. Yes, we want. Ah, d'accord. Fernando. Present. D'accord. Rosa. Oui. D'accord. Anna. Yo soy la. Je suis là. Dani. Yo soy la. Je suis là. Marcelo. Bonjour, mister. Bonjour. Marcelo n'est pas bonjour, là. Mister. Bonjour, bonjour, bienvenue, Armel. Bonjour, bonjour, Santiago, bienvenue. Ok, Marcelo n'est pas là. Rebeca. N'est pas là. Siyan. Présent. Mister, póngame que ya estoy aquí. Ok, oui, ya, je sais. Valerie. Valerie, hace días que no la miro. D'accord. Camila. Yo soy la. Yo soy la. Andrea Núñez. Andrea Nepala. Kiara. Present. Khaled. Nepala. Y Mia Valentina. Present. Oui, present, d'accord. Creo que aquí en la sala de espera está Marcelo, así que le voy a poner present. Listo. A ver, creo que ya con todos. Bonjour, ça va bien, merci Marcelo. Voy a guardar esta lista. D'accord. Santiago Chávez ya está. Le voy a poner present también. Rebeca, Valerie, Andrea Núñez no están. Bien, chicos, bienvenido a la clase de francés. El día de hoy vamos a hacer un trabajo en clase que lo vamos a presentar a la plataforma, que lo vamos a subir a la plataforma, ¿de acuerdo? Así que les voy a compartir el trabajo del día de hoy para comenzar y pues terminar antes y salir un poco temprano, ¿de acuerdo? Ok, voilà, nous avons l'exercice, bon, es una segunda parte del primer exercice. Pero antes de comenzar, ¿qué es la edad de hoy? Oui. Voy a enviar a Tilba a la isla. Mister, yo ya hice eso, mismo. Ah, ok. Bueno, era trabajo de clase, pero si ya lo hicieron, no hay ningún problema. Vamos a, me van el a ayudar. Lunes yo me oui. Confundí, pensé que hoy íbamos a usar el... Que el lunes íbamos a usar esto, entonces lo empecé a hacer.
Bueno, ustedes saben. Es un gato. Un momento. No me lo adelanten. No me lo adelanten, ¿d'accord? Primero, la date d'aujourd'hui, la fecha de hoy. ¿Ok? Lo voy a escribir aquí en la parte derecha de la pantalla, en la parte superior droite. Entonces, la fecha de hoy es aujourd'hui. C'est le mercredi 12 janvier 2022. ¿Ok? Bon. Alors, esa es la date d'aujourd'hui. Bien, chicos, vamos a hacer un exercice que consiste a trabajar avec les animaux. Les animaux, es una temática que vous connaissez déjà, que ustedes ya conocen. Me va a animar. Ouais, d'accord. Ok. ¿Viste? Vamos a... Oui, dis-moi, Gabriela. Ah, no. Ok, d'accord. Ok. El primer exercice consiste a relier. ¿Saben lo que significa relier? Inclusive. Unir. Unir, correcto. Relier le nom avec l'image. Vamos a ver. Ancha, ¿con cuál tengo gato, que unir Ancha? El gato. Voilà. Ancha. Vache. Une vache. Vaca. Ok, d'accord. Ups, parece que hay alguien aquí en la sala de espera, así que le voy a dar la entrada. Pero ya tenemos un chat, un vache, un canard. Pato, el... Pato. D'accord. El verbo con... Ah, ¿cómo se...? Da ver... De ver, le ver. Güey, voilà, un canard. Y ahora tenemos un mouton. ¿Con cuál tengo que unir eso? Oveja. La oveja, d'accord, y es la única que está aquí, es esta, d'accord, un mouton. Un coq. El gallo. Un gallo, très bien. Un coq, c'est voilà. Ça y est, un burro. El burrito sabanero va camino a Belén. Voilà. Voilà, a ver, une poule. El perro. No, une poule. El pollo. La gallina. Es que ustedes están confundiendo algo. El pollo es el alimento ya cocinado, ¿d'accord? Mientras que el animal vivo se le dice poule, gallina, ¿d'accord? Todos, ¿no? Dice que todos. No, es lo mismo, mister. Sí. Es lo mismo. Bueno. Uno está cocinado y otro no, mister. Sí, pero tienen nombres diferentes. El pollo es el alimento a base de gallina o gallo cocinado, frito, perro, asado. Como que le digas a un humano muerto. O sea, le dan muerto al humano. Tenemos diferentes nombres. Exacto, ahí está. El chien es el perro. Y el chien es el perro, el que está aquí. Que no come animales. Y el pavo es la gallina cocinada, mister. Bueno, sí, pero yo no como mucho pollo. Ah, del John. Solo lo como cuando no hay más nada que comer. Aunque debo de aceptar que me gustan los medallones y las pechurricas y las alitas de pollo. A mí se me gusta la pierna y el muslo. ¡Tienen el pollo! Bueno, a mí solo me gusta la pierna y el muslo. La carne, los huesos, todo. Que le gusta el pollo. Pero no me gusta el pollo guisado, no me gusta. Me gusta más el pollo, por ejemplo, ¿saben cómo? A veces hay una hamburguesa de pollo en Burger King, que es el King de pollo francés, o el King de pollo, esa sí me gusta. Entonces, ¿no? ¡Cómprase una! Yo creo que sí me la voy a ir a comprar después de la clase. Ok. Ah, la acompañamos. Bueno. Sí, los puedo invitar. Tal vez cuando nos regresemos a la clase, vamos a ordenar un pollo para toda la primero clase. Primero, ahora, pero hay que ir ahorrando. Le vamos a gastar mucho.
fuiste? Vamos. ¿Por qué no entré a la clase de física? Que ahí me dijeron en la chat. Ah, bueno, es que estoy en clase. Yo soy Marcelo. Con otros alumnos. Primero, ¿sabes? Ahora un poquito de dinero porque le vamos a gastar un montón. Que usted era pena. Usted era te pena. Compré ese 50 vasos desechables. ¿Y cuándo tienen educación física ustedes? Mañana. Ajá. Ah, pero yo mañana también tengo clases con otros grados. Pero a la segunda ¿vos? Clase. También, sí, sí. Ah. Ok. Y bueno, resumiendo el ejercicio número 1, un chat, un gato. Un vache, la vaca. Un canard, el pato. Un mouton, una oveja. Un coq, un gallo. Anan, un burrito. Un poule, una gallina. Y un chien, un perrito. ¿D'accord? Ya unimos sus nombres con las imágenes. ¿D'accord? Ahora bien, el ejercicio número 2, vamos a tratar de hacerla de artistas. ¿D'accord? Excusez-moi un petit moment. Permítame un momentito, chicos. ¿D'accord? Mi teléfono igual, el teléfono igual que mi papá. Güey, atonde, permítame un momentito que tengo una llamada. Atonde. Interesante. Perdón. Me están llamando del banco que me gané 1,000,000,000 de dólares, dicen. No le creo. No, mentira. Ok. D'accord. No sé, bien, mister. Muy chicos, interesante su llamada. En el exercicio número... Mister, si eso lo hubieran dicho, yo hubiera terminado la clase. Ok. Dice en el exercicio número 4, vamos a poner a prueba su capacidad de dibujo. Félix tomó una foto. Pero en la foto, aquí abajo dice, sur la foto, il y a un chat, deux poules et trois moutons. Ah, et une vache. ¿Creen que son capaces de dibujar lo que fotografió Félix? Sí, una vache. Ah, entonces, vamos a ver, dice, el primero es un chat. Bien. Fotografió su okay. Bien, chicos. Permítanme un momentito, ya regreso, que creo que se me está rebalsando la pila del agua, ¿ok? Ya regreso, ustedes pueden ir avanzando, ¿ok? Okay. Ya regreso. Okay. Entonces esperamos al mister que salta 10 horas. ¿Lo vemos hacer reír, no? ¡Lo vemos reír! ¡Sí! ¡Estos somos los profesionales! ¡Hagan reír! A ver, yo puedo dibujarla. El lápiz probablemente me salga la montaña. ¡Es una abeja! ¡No lo sabía! ¿Qué fue lo primero que dijo el mister que teníamos que dibujar? Un gato, dos ovejas. Abajo de la página dice lo que queríamos dibujar. Rosa, eso no parece falso. Pero no dibujen una nota. Que todo está en francés, ¿cómo la vamos a entender? Un camello, abajo una vez. Tienen que dibujar en la hoja, no en la pantalla. Saben de que están grabando. El mister lo va a editar, no se preocupen. Hay que dibujar. Yo paré un camello en la espalda. Un camello con la cara en la espalda. Eso parece un pájaro con una Una avestruz con la cara pues a la par de la cara. La cara a par de la ala. La cara en la cara a par de la cara. O sea, a saber cómo va a ver cómo está volando. Bueno, no se preocupen, hagan lo que quieran porque el mister va a editar el video. No, pero a mí te digo que se iba a hacer la poca, me va a estar saliendo. Ah.
dejan de dibujar, ¿ok? Mi sueño. Se me salió todo el agua. Mister, miren esto perfecto, gato. Ok, vamos a ver cómo van. A ver. Fersilons. Uf, casi se me sale todo el agua de la pila. Me iba a quedar sin bañarme. Ok. Ok. Vamos a ver. Tenemos que en la foto de Félix, tenemos que dibujar a Ansha, pero ese animal, no sé quién lo dibujó. Es un pájaro, y no parece un sha. Eso parece un avestruz. Avestruz con la cara en la espalda. Bon, je vais effacer, voy a borrar y voy a dibujar los míos, porque ustedes tienen su hoja, yo no tengo nada, ¿de acuerdo? Ok, vamos a effacer. Sí, yo tampoco lo tengo, pero ya lo tengo que dibujar un gato. Pues, de acuerdo, entonces, el primero dice Ansha, ok, je vais dessiner Ansha, ¿de acuerdo? Voilà, creo que voy a hacerlo así. Mister, ¿por qué yo voy a dibujar este gato con cara de taco? Ah, ok, de acuerdo. Vamos a ver. Ansha. ¿Solo ese animal es? No, claro que no. Si miran bien el mensaje, dice: sur la foto, il y a Ansha. De poule. ¿Qué es que es de poule? ¿Cómo se llama? Ajá, ¿qué es que es de poule? Gallinas. Ah, voilà, dos gallinas. Entonces, vamos a ver si me salen bien las dos. Ese sí parece un chat. Ese gato, además, ese gato parece un reloj de gato. Ah, sí. Bueno. Usted es plumero. Garfield. Se vale de pollitos. Entonces, como que se vaya a arreglar el agua si se va a poner. Bueno, ahí hay un pool. No sé si la estoy haciendo bien, ¿de acuerdo? Y otro pool por aquí. Listo, yo hice la cara del gato que está ahí, que tiene cara de taco. Ah, de acuerdo. Bueno, voilà. Ok, voilà. Pool. Listo. Ay, tan bonitas mis gallinitas. Ok, después dice, no, ahí dice deux poules, y ahora trois moutons. ¿Qué es que yo debo dessiner? Tres ovejas, ovejas. Voilà. Ahora dibuja sus tres ovejas, si no, granja ni se va a quedar. Vamos a dibujarla aquí. Usted va a quedar dibujando más bien nubes. Ajá. Uy, aquí está mi primer mutón. Y le voy a hacer una cabeza como la que está ahí. Que primero nació el cuerpo, después la pata y después la cabeza. Güey, exactamente. Voilà. Ok. Voilà. Ese es mi primer mutón. Ok. Aquí está mi 200 mutón. Esa no sabía que su gato tenía la cola enrollada, toda fina. Ok, y mon 300 mouton. ¿Tiene un marcador con otros pez? Este 300 me salió un poco raro. No, mi ceja parece. El mío parece un poco raro. Bueno. Sí, ahí funcionan todos. Sí, pero mis dibujos quedaron, son, o sea, claro, que bien. Vamos a colorear. Oui, vous pouvez le colorier. Los míos parecen Pokémon. D'accord. ¿Sí? Okay. Y por último dice une vache. Uy, pero ya no me cabe la vaca aquí, pero la voy a dibujar. En el baño hay un Sharpie. Ay, es que son muy grandes. Ay, ¿sí? Sí, es mi vaca. ¿Y qué le salió ahí atrás?
Mister, no me quejo porque los míos salieron peores. Daco, voilà, ok. Ok, voilà. Voilà la vache. Tengo un maestro que es vaca. No, yo solo estoy haciendo la onomatopeya de la vache, ¿eh? Mister, yo me quejo porque los míos salieron peores. Bom, d'accord. Mister, tenemos que hacer una jirafa. No, hasta ahí dice las instrucciones de Félix. ¿Eh? Eso no es una jirafa. No, es una bash. No. Una bash, d'accord. Voilà. Mister, usted necesita meterse en nuestra clase. Sí, pero las jirafas sabemos cómo se dice en francés. D'accord. Bien, chicos. ¿Viste se vale pollitos? Bueno, no lo dice en la instrucción porque solo dice un chat de pollo y un bash. Bien. Este no me quiero porque los míos salieron peores. Pero yo no puedo impedirles que quieran dibujar un pollito. Si ustedes quieren dibujar un pollito, adelante, ¿d'accord? Dos pollitos, porque es lo que dice en la instrucción. Güey, voilà. Ok, chicos. ¿Quiénes ya terminaron? Yo terminé. Está terminando la vaca, mister. Bien, levanten la manita electrónica y me muestran el dibujo, ¿d'accord? Voilà. No, un momento, que voy a poner mi lista de acumulativos. ¿Dónde está? ¿Lo pueden colorear? Sí, lo pueden colorear. Ok, está bien, Sillán. No te preocupes, en el cuaderno también está bien, ¿d'accord? Igual me lo valoran. Sí, claro, claro. Ustedes saben que este trabajo, pues, lo podemos hacer en el cuaderno, en la fotocopia, donde ustedes lo hagan. Editarlo, ¿viste? ¿D'accord? Viste, no le quiero decir nada, pero usted necesita una clase de arte. Bueno, ustedes saben que... Pero si ya lo estamos tomando. Dibujar en el... Ok, vamos a ver, Joshua. Ahí está. A ver, Joshua. Listo, Joshua. Ya puedes bajar. Está muy bonito. Ya puedes bajar el dedito y guardar la... Miren al artista. A ver, Alberto, acércalo, Alberto. Muy bien. Ok, perfecto. Lo espero en la plataforma también a los que lo editaron. ¿D'accord? Muy bien, Alberto, ya puedes bajar. Dani, acércalo, Dani. Muy bien, excelente, Dani. Sí, también hay que tomarle foto. Listo, Dani, ya puedes bajarlo. A ver, Sillán, acércalo a la cámara. Ué, super. Dani, Chuela. Ah, perdón, Sillán. Listo, Sillán, ya puedes bajarla de acá. Vamos a ver, Rosa, acércalo. Muy bien, Rosa. Listo, Rosa, ya puedes bajarla. Ana, acércalo, Ana. D'accord, Ana Flores, aquí está. Listo, Ana, ya puedes bajarlo. Marcelo, acércalo, Marcelo. ¿Y la de abajo? No miro nada. Ah, ahora sí. Ok, Marcelo, aquí está Marcelo, d'accord. Listo, Marcelo, ya puedes quitarlo. Fernando, acércalo, Fernando. Muy bien. Ay, qué bonito dibujo los de Fernando, ¿eh? Creo que Fernando es un muy buen dibujante. Très bien, Fernando. Yo lo busqué en Google. Mismo. Ah, sí. Buscarlos en internet para dibujarlos también es posible. A ver, Gabriela, muéstralo. Ajá, vamos a ver. Nos salimos, esperamos. D'accord. Solo termino de revisar el de Gabriela. Mister, soy usted. Listo. Ok, no sé cómo hacen eso, pero bueno. Bien, chicos. Que ya terminaron así. Güey,
Bueno, chicos, los que ya terminaron ya pueden ir saliendo, ¿de acuerdo? Ya los que me presentaron bye. También lo pueden ir saliendo. Au revoir. Au revoir. ¿Quién me lo está mostrando? ¿Santiago? Ok, acércalo a la cámara, Santiago. Ok, vamos a ver, Santiago Chávez. Aquí está Santiago, muy bien. Ok, listo. A ver, Hermes. Agua, muy bien, Hermes. Listo, Hermes. Listo. Bien, agua, ya pueden salir. Kiara, ¿qué pasa contigo? Kiara, estás como bloqueada. Creo que ya se quedó ahí. Bien. Bueno. Au revoir, Gabriela. Chao, chao. Yo terminé en spa. Au revoir. Au revoir. Chao.